lista nacional de selección. Así es, compañeros, es como ustedes lo señalan, a esta hora permanece tomada la departamental de educación que se ubica en las inmediaciones de la colonia Tiluar, que ya se nos ha notificado y nos estamos desplazando hacia ese sector para ver qué es lo que acontece justamente con los maestros, donde pues han manifestado todavía estas insatisfacciones con respecto al proceso de los concursos docentes. A esta hora, Daniel Esponda, el secretario del COPRUN, brinda declaraciones. Escuchemos. Nacional, que tengamos compañeros hoy a 4 de marzo nombrados en condición de interinato, que no concursaron, que no alcanzaron el puntaje mínimo en los procesos de concurso y que hoy los primeros lugares en todo el país no tengan derecho a un trabajo o que no se les haya nombrado dándole prioridad a la recomendación política. ¿Cuál es el reclamo prioritario que hacen en esta mañana la Departamental de Educación, Daniel? En principio, que se respete la ley, que la integración de la Junta sea como la ley corresponde y que respetemos el proceso de nombramientos en el orden que tiene la ley, ¿no? En primer lugar, los compañeros de traslado, posteriormente los exonerados y los concursos, pero respetando el orden descendente. No es posible que se estén nombrando compañeros que no alcanzaron el puntaje mínimo o que no tienen los primeros lugares y que los primeros lugares estén al margen del derecho a ser nombrados. ¿Se señalaron de dedo estas personas? ¿Hay intereses políticos? ¿Qué es lo que acontece ahí? Bueno, lamentablemente estamos regresando a 30 años atrás, donde los alcaldes y los diputados mandaban recomendaciones a los directores departamentales para nombrar a los docentes. Eso a nosotros nos parece supremamente terrible y eso lo único que representa es un terrible atraso en los procesos de nombramiento. ¿Cuántas son estas plazas que ustedes sienten que se están alterando? No solamente es la cantidad de plazas, es que aquí lo que se está alterando es un proceso, que tiene un orden, y cuando se altera el orden, desde luego que todo está trastocado. Y bueno, permanecerán hoy con esta toma, esperando que las autoridades se comuniquen con ustedes. ¿Ya tuvieron algún acercamiento hasta ahora? Bueno, nosotros esperamos que el ministro de Educación tome cartas en el asunto y resolvamos de la manera más pronta, ¿no? ¿Cuántos maestros permanecen en ese momento en la departamental? Bueno, esos datos no se los puedo dar, pero lo importante aquí es que debemos de abrir los canales de comunicación y resolver la problemática lo antes posible. Nosotros lo único que estamos pidiendo es que se respete la ley. Muchísimas gracias. Daniel Esponda, el secretario del COPRUN, se refiere hasta ahora a esta toma que se está realizando en la Departamental de Educación. Continúan las insatisfacciones con respecto a este proceso de selección y de concurso docente. Vamos a desplazarnos en breves minutos también para llevarles las imágenes de lo que ahí está aconteciendo a esta hora, compañeros. Parte de lo que les puedo informar por los momentos.